Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Crusader Kings 2 y seguimos aquí en la campaña multijugador con Torre Día, 95 corre, Torre Día. perdona, que te he cortado. Nada, hola. Y nada, seguimos aquí él con el Imperio Latino y yo siendo vasallo suyo con mi reino de Jerusalén. Sí, bueno, y básicamente lo que queremos decir es que después de la introducción que habéis visto, el emperador, a ver cómo se llama, Acacios, acaba de redactar un edicto imperial por el cual cuando su heredero sea mayor de edad se le concederá la independencia a Jerusalén. Sí, señores, se nos concederá la independencia y intentaremos montar nuestro propio imperio. Es decir, dentro de 3 años, faltan 3 años para, 3 o 4 años para que sea mayor de edad, así que ojalá. En esa fecha Jerusalén será independiente. Ojalá podamos ser independientes y hacer un imperio, ojalá. Y bueno, además, en esa ansia imperialista y nacionalista que tienen ahora el rey de Jerusalén, pues ha decidido atacar a los de Cirenaica. Exactamente, a estos así de aquí. Así que bueno, pues le tocará el lidiar con ese pequeño conflicto. Exacto, tocará partirnos la boca. Así que venga, a ver, de momento yo no les ayudo en nada, así que bueno, pues yo le voy dando ya, ¿vale? Dale. Velocidad 1 porque tengo que ir reclutando cosillas. Vale. Yo voy a ver cómo consigo corromper esto para que el reino de Bulgaria se haga mío. corrompe. Vale, y vamos a coger aquí a nuestros... mi señor, desde que llegué a Jerusalén nunca ha habido escasez de soldados en la... Espero tener fama y fortuna. Ah, pues... Mira. Ritmo de leva más 50%, ¿qué te parece? Bueno, perfecto. Me aseguré de que se sentaran a comer conmigo durante el banquete, no paré de rellenar nuestras copas. Me estoy enseñando el castillo, especialmente mi dormitorio. Vale, voy a perder 5 de prestigio, porque si no aquí lo que va a pasar es que voy a tener... ¿cómo se dice esto? Un bastardo. Bastardos. Y no los quiero tener ahora. No quiero bastardos. No, mejor no. Estos 10.000 hombres. Vale, que estos que se vengan aquí ya. Y estos... Pues mira, estos aquí. Vale, pues ya le podemos dar un poco más de chicha, ¿eh? Le voy a poner velocidad 2. Sí, yo ahora mismo básicamente no tengo nada que hacer. Bueno, voy a mandar a mi... Voy a mandar a mi canciller a ver si puede hacer alguna reclamación. Actualmente está... Ah, vale, que estoy a ver si... ¿Qué? Sí, no, que estoy pensando que estaba... Tenía mi canciller haciendo... Mejorando la relación con algún vasallo díscolo. Ajá. Pero bueno, voy a quitarlo y voy a... Ahora cuando pueda lo voy a meter a hacer reclamaciones. Que también me quiero quedar un poco con Crimea. Vale, oye, cuídate de los búlgaros. ¿Vale? No, sí, los búlgaros los he llamado a la guerra y están aquí metidos en la guerra. Ah, vale. No, yo lo que te decía era que te cuidases de ellos porque me han venido a ayudarme. Ah, ya, no, porque... Los has llamado tú, ¿no? Claro, sí, los he llamado yo. Vale.
O sea, supuestamente los búlgaros son mis aliados y yo quiero, pues, matarlos y quedarme con su reino. Y ya está. Básicamente es eso. Hombre, también podría ir a ver el de Serbia, que también está chuli. A ver si alguien solicita el de Serbia. Nadie solicita el de Serbia. Madre mía, qué mala suerte tengo yo con los reinos. Bueno, aunque tuve bastante suerte con el de Hungría y tal. Bueno, porque aquí el de este chivate te pega un chivatazo que flipas, ¿eh? Bueno, sí, pero sí, la verdad es que fue un buen chido batazo que yo aproveché para quitártelo. Lo sé, lo sé. Lo sé, maldito traidor. Nah, eso es un poquito de beneficios por ser batallazo. Emperador, ¿no? Claro, beneficios imperiales. Exacto, me parece bien, me parece bien. Oye, creo que esta guerra va a ser corta, ¿eh? Si no entra nadie más en la guerra, va a ser cortita porque no han llamado a nadie a las armas. Y la cosa va a ir bien entonces. Perfecto, entonces. Vamos a tomar la capital primero. Y ya luego, pues el resto. Mira, aquí 7.000 hombres, venga. O 12.000 mejor. Tú aquí. Vosotros. Hombre, si mi basilisa es solicitante. Interesante. Oye, le he puesto velocidad 3, a ver si aguanta. Esperemos que aguante. Con vamos, fuerza. Vamos. Aguantará, no aguantará. Con fuerza y honor. Y si no ya sabes, le hacemos una carrera al crono. Sí, no, de momento aguanta, ¿eh? Ya te he dicho que internet me estaba sorprendiendo. Esta semana me ha sorprendido. Vale, hemos convertido a gente al catolicismo, eso es bien. A ver, mi esposa, que Dios la traiga en su gloria. ¿Qué le pasa? ¿Qué problema tiene? Alegre, sí. Victoria, primera victoria, vamos para allá. Tú vente para aquí. No, es verdad, si mi hija está casada con el emperador del Sacro Imperio. Conexiones, buenas conexiones. Sí, sí, muy buenas conexiones, demasiado. No quiero. A mí que no me toquen los huevos. A ver, ojalá me dé para crearme el imperio. Hombre, yo ya te ayudo todo lo que puedo. Sí, lo sé. Pero a ver, que sí, que ojalá me dé. A ver, si tengo que hacer los 8.000 puntos estos de prestigio, que ojalá me lleguen. Y si no llegan, pues no pasa nada tampoco. A ver, aviso de herencia de vasallos. Heredero del Ducado de Chipre, ¿quién es este? El príncipe de Jerusalén es ahora mayor de edad. Él se ha convertido en complicado tejedor de redes. Vamos a casarlo. ¿Qué tienes? ¿Tu hermano? No, mi hijo, ¿no? No, tú no tienes hijos. Ah, medio hermano, sí. Uf, ese tío es asquerosamente malo, tío. Es peligroso, orgulloso. Pero hay que casarlo. Y además, tío, mira el turbante que lleva, tío. No le pega nada al personaje. Títulos menores especiales concedidos. Hombre, si se ha muerto el de Bulgaria, vamos. Ahora es cuando empezamos a hacer corruptelas. Las corruptelas. A ver, duquesa, princesa del Imperio Latino. Mira, ¿la puedo casar a mi medio hermano con la princesa del Imperio Latino o no? No te hace ilusión, ¿no? Espérate, que ya me están llegando aquí. Vale. Con mi chiquillica. Es que, tío, no. Con ese no, por Dios. Esta hay que casarla con un dirigente. No, la voy a casar con la princesa del reino de Inglaterra. Si es que si, fíjate si tengo pretendientes que la puedo casar con el rey de Noruega o con el de rey de Dinamarca. Madre mía. Tú sí que sabes, tío. Mira, 18 años y 18. Oh, no, pues a ver quién tiene un reino más grande. Esto ya, cuando tienes la misma edad, vamos a ver quién tiene el reino más grande. Bueno, la verdad es que están de los dos muy bien, ¿eh? Noruega está muy bien, pero Dinamarca está también muy... Esto parece que estés midiendo otra cosa, ¿eh? venga, que yo voy bien en la guerra. Nada, lo voy a casar con el de Noruega que tiene rasgos griegos. ¿Sí? Sí, y además es mejor personaje. Vale, bien. Nada, pierdo el rasgo de moderación. A ver, dos de administración. ¡Jojo! ¡Qué bien! ¡La Orden Teutónica! ¡Ojo! ¿Qué le ha pasado a la Orden Teutónica? No lo sé. En un esfuerzo por defender a Rus contra los ataques paganos, Rey Mitrofan ha concedido la Orden Teutónica al condado de Sharukan. Esta provincia nunca se ha poblado completamente y muchos habitantes son aún paganos. Este noble gesto podría ayudar a proteger la frontera en peligro de Rus, además de reforzar la Guerra Santa contra los paganos. Muy bien. ¿Has visto? Muy bien hecho el de Rus dándoles territorios a los teutones. Y tanto. Ahora, pues ya están hechos los esponsales. Tiene 8 años, pero bueno. Bueno, no pasa nada. Dentro de 8 años, justamente, se va a poder casar ya con el de Noruega. ¿Ah, sí? Sí.
Bien, y bien, bien. Luego tengo un hijo. ¿Tienes tú? Bueno, tú no tienes ninguna hija. Ponte ya a trabajar, a ver si tienes alguna hija y nos casamos. Pero no, pues no me deja. Bueno, piensa que tiene 19 años la chica. Tampoco. Esposa. Sí. Es que es tímida. Las tímidas a lo mejor cuestan más. No, eso solo la quita diplomacia, ¿no? En principio. No, sé, pero a lo mejor tiene algún otro rasgo más. Venga, mi hija van a tener. El destino me sonríe, mi esposa no está embarazada. Es que ¿para qué hablamos? Antes hablamos, antes se quedan en cinta. Sí, a ver si hay suerte y sale una. Un segundo. A ver, mi pupilo le ha mordido una serpiente esta mañana. El valiente idiota sigue buscando el peligro. Ah, vale, el pupilo es tu princesa. ¿Quieres que sea valiente? Evidentemente, sí. ¿No? Sí, valiente. Venga, mi esposa Ana se ha quejado de mis frecuentes ausencias y cuando vi que tenía oro de sobra decidí comprarle alguna joya bonita. A ver, pues lo que deseas son pendientes de rubí. Pues venga, 15 de oro. Ah, comprando su amor con joyas, ¡Ey! Pero cómo las cuido yo a mis reinas, ¿eh? Oye, dejaré de ser déspota, ¿no? Y seré rey o algo así. Sí, yo me voy a descargar al rey de... Otra vez. Lo mismo, el mismo evento ha salido. Ah, ¿y eso? ¿Pero cómo quedan tantas tierras a lo de esto? No sé, porque el de Rusia, mira, más. ¡Otra vez! ¡Hola! Pero, ¿qué está pasando aquí? Yo me voy a cargar al rey de Bulgaria porque es un hereje y hay que matarlo. Y a lo mejor, pues, me puedo quedar yo con el reino. Me parece bien. Todo lo que sean herejías, a su casa. Eso. ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué ha pasado? Nah, que he atacado con 3.000 hombres a una ciudad fortificada, que soy el mejor. Que en realidad lo que quería hacer era darle la vuelta a la de esto de... ¿Cómo se llama? A la tarjeta. O sea, en vez de ver el asedio, lo que quería ver era mostrar o ocultar pantalla de asedios. Eso era lo que quería ver. Pero bueno, aquí uno... ¿Ya me pertenece? ¡Qué bien! Pues venga. A ver, aquí me ha salido, creo que se puede persuadir a uno de tus vasallos para que no se asocie con facciones conspiratorias. Si obtenemos la palanca adecuada, ¿cómo desea actuar? Obligar al vasallo, usas el legalismo para obtener ventajas sobre tu vasallo. No haremos nada. ¿Este qué es? Bueno, vamos a ver si podemos obligarlo. Ah, claro, es que es ambicioso, no me gustan los ambiciosos. Ah, verdad, que me he quedado yo con todo. Oye, empieza a desembuchar, ¿eh? Que yo estoy aquí callado a ver qué hacías. Sí, es verdad, te lo tengo que dar. A ver, usurpo esto y para ti. Hala, para mí. A ver dónde estás. ¿Me has dado más territorio? No, te da nada aún. Vale. Creta, Constantinopla... Pues aquí ha pasado algo. Bueno, da igual. Me conformo. Estoy contento. No, si no te lo has quedado, no te has quedado nada. Ya, pero... No, o sea, todavía no tengo nada, pero... Es que no logro encontrar dónde está... A ver si te lo puedo dar. Otorgar título haciendo... ¿Dónde está Cirenaica? Aquí. Ahí estás. Pero, ¿y el Sirte este quién es? Sirte, ¿tú quién eres? ¿Y qué haces aquí? ¿Y por qué eres musulmán y me perteneces a mí? Sí, ¿por qué está ese tío ahí? Ah, porque he usurpado el este. Ah, vale, pues te transfiero el vasallaje, ya está. Ah, transfiere. A lo mejor no puedo, porque es el de Tripolitania. Vamos a ver. Sí, esto todo se puede. Todo se puede. A ver, transferir vasallaje. Por eso me he quedado loco. Digo, aquí ha pasado algo que no me cuadraba, ¿sabes? Y ha sido este territorio de más que te ha sacado de la manga. Es Sirte, ¿no? El lugar. Sirte, sí. Pues ahora, para ti. Vale, muchas gracias. Vale, tengo demasiados vasallos, bla, 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 bla. Bueno, pues nada, a repartir cosas ahora. Ya te ocuparás tú de quitarlo del cargo, que es un musulmán. No puede estar... No puede ser un vasallo. Es musulmán, pues revocó título, ¿no? O complot para matar, ya está. No, revoca, más sencillo revocar. Además, como es un infiel, seguramente te dejará. Ah, pues menos 80, pero solo él. Vasallos no pueden objetar nada. Ahí. Eso. Enviar. Mostrando poder. Hombre. Oldest the powerful. Y vale. A ver si el señor Khan Mochamit de Bulgaria. Es un tío, es cumano y es monofista. O sea, es que ni siquiera es ortodoxo, es de una herejía ortodoxa. ¿En serio? Sí. Y le va a tocar, pues claro, morir. Es lo que toca. Cuando te pones al mando de un reino, te puede pasar eso, que mueras. Exacto, puedes morir muchas veces. Bueno, una solo. Bueno, sí. Pero bueno. A ver, reino de Egipto. El Ducado de Cirenaica.
Y además tengo esto. Pues vamos a darle tucada a alguien. A ver. ¿A quién se lo podríamos dar? A este mismo. Título hacendado. El reino de Siria va a ser que no. El ducado de Cirenaica. Ostras, se ha creado otro reino, que es Mongolia. ¿Se ha creado Mongolia? Sí, se han creado Mongolia, está el Ilkhanato y luego están los Timúridas. ¿Ah, sí? Sí. ¡Qué grande! Los a ver, tú eres el duque. Venga, vamos a darte otro título hacendado, que es... Jerusalén, Alepo, Egipto... No, no sale. ¿Cómo si? Sirte. Oye, a lo mejor podemos matar al Timúrida este ya de una vez. A los tiro. Yo creo que a los Timuridas a nadie, ¿eh? No, digo matar al líder. Ah, vale. Oye, puede ser que no me salga Sirte. Ah, no, vale. No he dicho nada. A ver, Sirte tiene que estar por aquí. Siria, Ulm, Hebrón, Oms. Pero, ¿será posible? ¿Qué pasa? Ah, porque sé. Pero este. Tu vasallo hábil es cultura egipcia, hábil, considerando una de... Ah, vale, una de las ofertas, vale. Mi señor, la pasea contigo, he descubierto una conjura... No, eso no. Bendiciones, acepto humildemente tu decisión de andar al condado, aunque me aflige profundamente. Vale, ahora. Mira, el emperador me llama a la guerra contra los franceses. Pues si podéis vosotros, no me llaméis a mí, hombre, si podéis vosotros. Solo. Claro, ¿a ti para qué te llaman? ¿Para qué? Claro, para que si de todas formas aunque me metiese no me iba a ayudar. Es mucho camino para allá, me da palo. Demasiado, ¿no? A ver, los vasallos, demasiado vasallos. No sé por qué, pero bueno. Ahora tienes un nuevo heredero, una chica. Bueno, vuelven vale. Otra vez las chicas. Pues ala, espérate, vamos a hacer una cosa muy fácil. Y se llama Niku. Pero tío, cambiarles el nombre, poner el nombre chulis. No, está bien, Niku. Toman medidas contra los criminales, por supuesto. Esto pertenece a una revuelta. No me gusta, pero bueno. Un concertar responsables. Vale, a ver, mis tropas están contentas, supongo. A ver, están muy enfadados por las levas, a ver. Menos 14, hombre, pues sí. Pues me voy a quedar. ¿Esto qué es? He recibido un mensaje. Despota, bendiciones, proponemos que príncipe sea del imperio. ¡Ah, sí! Claro, ahora ya que tienes una hija... Anda que no, pues sí, así lo cuadramos todo, tío. Vamos a ver, mi cómplice duque tal me ha hecho saber que Khan Mohammed de Bulgaria morirá envenenado en un futuro banquete. Esperemos que muera. ¿Declarar guerra? No, podemos declarar guerra. Además, además está deprimido, si es que ves, es un líder que quiere morir, él lo desea. Hombre, pues si lo desea, es lo que hay, pues. Hala, se ha muerto, pero me han pillado, pero se ha muerto. ¿Que me han pillado? Sí, pero que la ha palmado también. También. Vale. A ver. A ver si te puedo declarar la guerra ya por cosas chulas. Yo le quiero declarar la guerra por Arabia, pero no sé si eso o no. No sé qué hacer. Hombre, le puedo declarar la guerra este por Serbia. Y Serbia es un país muy bonito. Trípoli. Tortosa. Por sitios así de facto que están chulos. Pues nada, yo voy a empezar una pequeña guerra. Así a ver, un poco la en plan. Gana, no. Sicilia se ha hecho más grande. ¿Se la ha comido entonces a los Timúridas? No jodas. ¿Sí? Jesús. Qué cosas. Bueno, yo aprovechando la debilidad y la reciente muerte del rey búlgaro, pues voy a quitarles un cacho de territorio. Vale. Así en plan, hola. Pues yo me voy a poner los ayúvidas, ¿vale? Perfectido. Perfectido. podrían... Sí, pero ¿a quién le vas a pedir ayuda? ¿Sabes? Bueno, a Ali, a los ayúvidas... Los timúridas no eran de esto, ¿no? No eran... Los timúridas son tengristas. Son tengristas, por lo tanto no se van a unir. No, y pues, si es que no les quedan nada a estos ya. Están en las últimas. Es que es humillante ya esta gente, ¿eh? Sí, pero me gusta humillarles. Vamos a pedir ayuda por aquí, más ayuda por aquí... El honorable déspota, por supuesto, honraré mi deber. ¿De dónde? ¿De Tesalónica? Madre mía, hacía tiempo que no venían de Tesalónica. ¿De Tesalónica? Creo que sí. Al asqueroso no creyente, no sé qué. Ahora te lo digo. Si es Tesalónica o no. Sí, el ducado de Tesalónica viene allá a mi ayuda. Ah, qué bien. Yo estoy en guerra por Croacia. ¿Ah, sí? Pero voy a entregar a mi fiel esposa. Ah, la orden teutónica no sé si cogerla. Y luego mi fiel esposa ya se encargará de entregárselo a mi hijo cuando sea mayor de edad. Ay, bien.
Y si hace falta que sufra un accidente mi esposa, pues un accidente lo tiene cualquier persona. Exacto, un accidente lo tiene cualquiera. Cualquier persona civilizada puede tener un accidente. Exacto. Y los no civilizados también, pero bueno. Sí, como aquí el señor de Bulgaria, que claro, pues, no ha medido bien que yo pudiese traicionarle de forma absoluta y matarlos a todos. ¡Ostras! Se ha muerto el del imperio. ¿Cómo? Sí, ha muerto el Kaiser. ¿En serio? Pero ha dejado heredero. Lo malo es que como ya no es primogenitura. Claro. Bueno, pero de todas formas es de una familia que ha pertenecido a los emperadores. Está bien. Está bien, entonces, está bien. A ver, he decidido instituir la autoridad de la corona ilimitada en el Sacro Imperio. Ignorar. Joder, tío, mi pobre hija, tío, con 23 años se ha quedado sin marido. A los 23 años, con 4 hijos, con 4 hijos. ¿Qué dices? ¿Pero cómo ha podido suceder eso? A ver. Joder, pues año por hijo. Han aprobado la institución de la autoridad de la corona ilimitada. La limitada no nos puede hacer daño. Venga, victoria. Eres? Bien. Vale, mi hijo. Ah, bien, ya es mayor de edad. ¿Ya es mayor de edad? Pues si quieres el 1 de enero, hacemos la ceremonia. Me parece bien. Estamos a punto de llegar, pero ¿te parece que lleguemos hasta el 1 de enero? Claro, el 1 de enero ya te concedo la independencia. Y ahí sí lo dejamos. Perfectísimo, perfectísimo. Pero estoy en guerra, no me la vas a poder dar. Ciertamente. No habíamos pensado en eso. Es verdad, no habíamos pensado en eso, tienes toda la razón. No es problema. Si me la concedes en tu de esto, ¿vale? En tu episodio, que para eso es algo súper importante tuyo. Bueno, sí, bueno, tú también, bueno, de los dos. Sí, es importante para los dos, pero bueno. Bueno, tú estás en guerra, yo, o sea, es por mí, ¿sabes? Yo, en cuanto que me cargue a los búlgaros. Vale. Bueno, no, yo también estoy en guerra, ¿eh? No, pero da igual, creo que bueno, no lo sé. Pero creo que si tú estás en guerra no pasa nada. Que sepas que tu hija es amable, gracias a mí. Bien, bien. De nada. Ahí viene Tesalónica, qué grande eres. Hacía tiempo que no me llevaba bien con Tesalónica. Y te iba a decir una cosa. Por mí lo dejamos aquí, ¿te parece bien? Vale. Muy bien. Pues bueno, pues nosotros vamos a dejarla aquí. Como siempre os digo, bueno, no siempre porque hay veces que se me olvida. Pero que sepáis que tenéis los episodios pares. Los impares, perdón, en el canal de Torredía, que el canal lo tenéis en la descripción. Y los pares lo tenéis en mi canal, menos una franja que, bueno, se me perdieron por culpa de la ola de calor. Sí. O, bueno, o eso creo yo, ¿no? Que se perdieron ahí y ahí se han quedado. Sí, bueno, pero de todas formas ya los habéis podido empezar a ver en el canal de Oldes. Exacto. Porque estamos grabando esto y a día 17... Y el viernes este que viene, pues ya podréis. Sí, pero de agosto. Este de aquí a que salga todavía queda, ¿eh? Sí, bueno, pero nosotros ya lo decimos. Exacto. Y bueno, pues nada, que lo de siempre, espero que os haya gustado. Like, favoritos, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Adiós.